En este video vamos a mostrar un caso que aunque no aparece normalmente en los textos como caso de descomposición o factorización de polinomios, ya que se utiliza más es para encontrar la raíz de un polinomio de grado n, también nos va a servir para factorizar, y es el que se conoce como método de evaluación o regla de Ruffini. Cuando tenemos un polinomio de esta forma, por ejemplo, x a la 3 más 2x2 menos x menos 2, y nos interesa factorizar este polinomio, recordemos que un polinomio, si se anula en un valor dado cualquiera a, o sea, si yo sustituyo la x por un valor cualquiera y eso me da 0, quiere decir que ese polinomio es divisible por x menos a. Miren, a es el valor, vamos a ponerlo aquí, f de a es sustituir a la 3 más 2 a la 2 menos x menos, perdón, a menos 2 igual a 0. Si eso sucede, que lo que tenemos que encontrar obviamente es a, quiere decir que este polinomio de acá es divisible por x menos a. Y si es divisible por x menos a, lo único que tenemos que hacer es precisamente la división. Entonces vamos a tener que x3 más 2x2 menos x menos 2 dividido x menos a nos va a dar otro polinomio cualquiera. De hecho, un polinomio de grado 2, que no sabemos los coeficientes, vamos a llamarlo a1, x2 más a2, x más a3. De tal forma que yo luego voy a poder multiplicar x menos a por este polinomio y esa entonces va a ser la factorización del polinomio. Bueno, entonces lo que vamos a aprender en este video es cómo encontrar ese a y cómo hacer la factorización de forma rápida para que nos permita hacer la factorización, obviamente, de la forma más ágil posible. Entonces, el secreto para encontrar a está en que este polinomio siempre debe estar acompañado de el valor 1 aquí. Si no está acompañado del valor 1, lo vamos a dividir por ese valor, pero digamos de alguna forma mentalmente. O sea, no lo vamos como tal a dividir, simplemente lo que vamos a hacer, realmente el que nos interesa dividir siempre es este número de acá. Miren, ese valor a va a ser un múltiplo de este número dividido este número que tengamos aquí. Voy a ponerlo aquí en rojo. Como aquí es 1, pues los múltiplos de 2 dividido 1 van a ser los múltiplos de 2. ¿Cuáles son los múltiplos de 2? Los múltiplos de 2 son, por ejemplo, el 1 y el 2, tanto el 1 positivo como el negativo y el 2 positivo como el 2 negativo. Tenemos 4 múltiplos. Si, por ejemplo, aquí hubiésemos tenido, voy a cambiar, aquí hubiésemos tenido un 3, entonces tendríamos que encontrar los múltiplos de 2 tercios, que en realidad son los múltiplos de 2 divididos los múltiplos de 3. Eso es lo que siempre vamos a hacer. En este caso, miren, los de 2 van a ser 1 positivo, 1 negativo. Bueno, aquí, si ya lo había escrito positivo, pues dejémoslo negativo. 1 positivo, 1 negativo, 2 positivo, 2 negativo, sobre todos los factores de 3. En este caso, como 3 es primo, sus factores son 1 y 3, entonces 1, 1, 1, 1 y todas las combinaciones. 1 entre 3, menos 1 entre 3, 2 entre 3 y menos 2 entre 3. Aquí se nos hace mucho más complejo. Lo que vamos a ver acá es que la evaluación la podemos hacer de una forma rápida a través de una regla de división conocida como regla de Ruffini para división. Entre otras, explicamos en Tareas Plus entre nuestros videos de álgebra. Bueno, entonces vamos a resolver primero este problema y vamos a entender cómo funciona. Entonces, si dijimos que los divisores de 2 son 1, menos 1, 2 y menos 2, vamos a sustituirlos en este polinomio para ver cuál lo anula. Para ver cuál lo anula, lo que vamos a hacer simplemente es escribir este polinomio de esta forma. Estos son los términos x3. Aquí vamos a tener los términos x2, aquí vamos a tener los términos, perdón, en x y aquí vamos a tener los términos en número. Solo vamos a escribir los coeficientes. Miren, en el x3 tenemos 1,
que es el que está acá, de x2 tenemos 2 y de x tenemos menos 1. Como número tenemos al menos 2. Para saber si es divisible por x menos 1, o en este caso, para, no, si al sustituir por x igual 1, en el polinomio esto da 0, vamos a hacer las siguientes operaciones tal como Ruffini. Miren, una alternativa es simplemente sustituirlo. Si sustituyo aquí 1 a la 3, más 2 por 1 a la 2, menos 1, menos 2, a ver si eso nos da 0. O la otra alternativa es hacerlo como lo vamos a mostrar a continuación. Entonces, una vez escrito el polinomio así, con sus coeficientes, bajamos 1, este baja, este 1 va a multiplicar a este, 1 por 1, 1, y lo vamos a operar con el que está arriba. Como este es positivo y aquí nos da 1, 2 más 1 por 1, que es 1, vamos a ponerlo aquí, esto nos da 3. Luego tenemos 3 por 1, que es 3, y tenemos menos 1 más 3, nos va a dar 2 positivo, y 2 por 1, que es 2, miren, menos 2 más 2 da 0. Si esto aquí nos da 0, quiere decir que al sustituir la x por 1, esta nos va a dar 0. Miremos si sí es cierto. Si yo sustituyo la x por 1, tengo 1 al cubo, que es 1, más 2 por 1 al cuadrado, que es 2. Entonces 1 más 2, ahí llevamos 3, menos, si sustituyo esta x por 1, menos 1, llevamos 2 positivo, menos 2 da 0. O sea, nos da igual hacerlo por acá o por acá. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo de esta manera? Que de esta manera obtenemos la factorización, que es finalmente nuestro objetivo. Miren, aquí acabamos de decir que este polinomio x3 más x2, más 2x2, perdón, menos x menos 2 es divisible por 1, quiere decir que es, que se hace 0 en 1, quiere decir que es divisible por x menos ese valor. Como este valor es 1, entonces es x menos 1. Y va a quedar multiplicando, miren, el cociente de esta división es esto de aquí, disminuido en un grado. Miren, si empezamos en x3, aquí vamos a empezar en x2. Este tipo de división es más rápida porque me da el cociente inmediatamente como resultado aquí. Y este numerito de acá es el residuo. Cuando el residuo es 0, quiere decir que la división es exacta. O sea que yo puedo expresar x3 más 2x2 menos x menos 2 como el producto entre x menos este valor por el cociente de esa división. Y el cociente de esa división, miren, este 1 acompaña en este caso x2, recuerden, es este disminuido en 1, luego ya simplemente seguimos en ese orden, 3 va a seguir con x y 2 va a seguir siendo el número. Es como si este x2 se convirtiera entonces en x, y es como si este x ya pasa a ser el número. Y esta entonces es la factorización para este polinomio. Inclusive este de aquí lo podemos seguir factorizando, pero este ya no lo tenemos que hacer mediante la regla de Ruffini o evaluación. Este lo podemos hacer ya trinomio de la forma ax2 más bx más c. Miren que voy a tener x menos 1 que multiplica, abrimos dos paréntesis, x y x, signo más, más por más da más, que multiplicado de 2 y que restados, que multiplicado de 2 y como los signos son iguales, que sumados den 3, entonces 2 y 1. Con eso entonces terminamos la factorización de este polinomio. Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que nos dan este polinomio un poco más extenso, x4 menos 11x2 menos 18x menos 8. Miremos que como a la x lo acompaña un 1, lo único que nos interesa son los múltiplos del 8. Y los múltiplos del 8, para poder empezar a hacer la evaluación, son el 1, siempre comencemos por el más obvio, el 2 y el 4. Y sus negativos, menos 1, menos 2 y menos 4. Vamos a suponer que es el 1. Miren, para hacerlo rápidamente vamos a evaluar. Entonces vamos a escribir el polinomio x4, x3... x2, aunque no tengamos x3, debemos poner el coeficiente que supuestamente tendría x3, por eso quería hacer este ejemplo. Aquí tenemos x y aquí tenemos número. Miren, el coeficiente que acompaña x4 es 1. Como no hay x3, tenemos 0x3. Esto es muy importante.
nunca se nos puede olvidar poner el cero, que en teoría acompaña al término x3 o cualquier otro x que no esté. x2 es menos 11, x es menos 18 y el número es menos 8. Vamos a empezar con el 1. Entonces, si es el 1, tenemos el primero siempre baja, luego hacemos 1 por 1, que esto es 1, ya no pongamos el resultado al lado, entonces tenemos